Sean peloteros, arrancamos con todo las noticias deportivas. Perdónenme si ayer no pude subir video, ya que fue el cumpleaños de mi viejito y todo el día hubo salsa en mi casa y no pude grabar en ningún momento. Bueno, ahora sí comenzamos con el video. Y exactamente en Brasil, ya que hace 2 días fue la premiación de los mejores jugadores de esas 2 ligas que se jugaron. Y pues todos los peruanos que juegan ahí, claro está, obtuvieron un premio. Bueno, Paolo obtuvo 3. Pero comenzamos con Miguel Trauco, ya que fue elegido el mejor lateral. Luego sigue Cueva con el mejor volante. Y Paolo Guerrero se ganó el título a mejor delantero, goleador y mejor jugador del torneo carioca. El peruano está pasando su mejor momento con el cuadro de Flamengo y espera llegar muy lejos. Hablando de los premios de Paolo, la Foca lo vaciló vía Instagram. Sabes la admiración que te tengo, Bataca. Disfruta de este lindo momento, te mereces eso y mucho más, campeón. Escribió la Foquita, quien sueña con terminar su carrera en Alianza junto a Paolo Guerrero. Pero más abajito, acá te voy a dejar la imagen, dice algo relacionado a un brother, creo que amigo entre ellos dos, no sé, ya entre ellos habrá, no sé. En la Copa Sudamericana, el Sport Huancayo ganó 2-1 al Nacional de Potosí, pero igual no le bastó para pasar a la siguiente fase. El resultado global quedó 4-3. Anotaron para el rojo matador Montes vía penal y el segundo fue de Montiel. Abajo, en la descripción del video, te dejaré el enlace con los goles. Sao Paulo, con Cueva de titular, jugará mañana contra el Defensa y Justicia, también por la Copa Sudamericana, a las 7:45 de la noche, hora peruana. Ahora hablemos de Alianza, porque Juan Jallo se iría con Paulo Autori a dirigir al Atlético Paranaense. Lo primero que queremos con Jallo es que salga al extranjero. Por lo pronto tenemos contacto y amistad con entrenadores que han trabajado en Alianza como Paulo Autori y estamos conversando para que en algún momento del año Jallo vaya a trabajar con él en el Atlético Paranaense de Brasil, aseguró el gerente deportivo Gustavo Ceballos al programa Los Renegrones, que se transmite a través de Facebook Live. Y seguimos con Alianza, porque ya aseguraron a los nuevos potrillos, entre ellos Aldair Fuentes de 19 años y Erinson Ramírez de 19 también, que posiblemente despierten el interés del fútbol extranjero en los próximos meses. Luego, seguramente también más adelante, asegurarán a Fernando Duclos de 21 años, José Cotrina de 19 y Kevin Quevedo de 20. ¿Se acuerdan que en el partido donde disputó Alianza contra Independiente, el equipo argentino sufría por no anotar? Bueno, miren nada más cómo vienen jugando en sus últimos partidos. Nada mal, tienen ahorita sí una mecha prendida con sus delanteros. Melgar empató hoy 2-2 contra el Ayacucho. Abajo te dejo el enlace del video con los goles. Y con eso les bastó para estar ya en la final y que se enfrentarán contra el UTC de Cajamarca. El Tigres, con Advíncula en los últimos 16 minutos, le ganó 4-1 al Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga Mexicana por el Clausura 2017. El MLE, con Cristian Ramos de suplente, empató en Argentina 1-1 contra el River Plate. Antes de irme, Ruiz Díaz habló sobre su gol al último minuto con el Monarcas. Aquí te dejo el video. El esfuerzo y el trabajo de todo el grupo. Siempre lo veo así. No trato de llevarme todos los buenos solo. Creo que lo logramos todos. Estuve en el momento indicado. Yo pertenezco a Monarcas hasta junio del 2020. Hoy estoy muy feliz por todo lo vivido. Hoy estoy enfocado en lo que es la liguilla. En lo que es la liguilla, estoy muy enfocado. Yo pienso en lo más grande ahorita, lo que es la Copa. Sé que todos pensamos en eso. Sé que podemos conseguirlo siempre y cuando nos propongamos. Así que, y sentir que varios equipos estaban fijando en mí. De parte, tengo muchísimos saludos y aquí van. A Trujillano, que se respeta, a Brian Rodríguez, a Frederick Indira, a mi colombiana preferida Marcela Márquez, a Renato Díaz, a Bruno Vigo, a Eduardo Vázquez y para terminar a Carlos Infantes. Eso es todo por mi parte. No olvides darle like, suscribirte. Un abrazo.